Con estos camiones que supuestamente están lanzando desperdicios tóxicos al río. Bueno, lo primero es que nosotros en el día de hoy recibimos la denuncia y automáticamente procedimos a ir al río. Ahí nosotros detuvimos un camión y, como ustedes pueden ver, aquí en la parte céntrica del Mado detuvimos el otro camión. Nosotros tomamos muestra del agua, ellos están sacando agua del río. Esos camiones son de Industria San Miguel, me parece que la Cola Real. Ellos están sacando agua del río para proceder con los asuntos que tienen que ver con su industria. Y nosotros ahora, el agua que nosotros le tomamos muestra, que la tenemos ahí, le vamos a mandar a hacer un análisis al INAPA para que INAPA certifique si realmente ha habido algún vertido de una sustancia extraña que pueda contaminar el río. En este momento solo estamos en el procedimiento de investigación. Los camiones ya nosotros ahora en este momento les dimos la autorización de que transiten hacia su empresa. Para entonces nosotros hacer la reunión con todas las instituciones, porque no solamente medio ambiente. Con esta situación tiene que ver el Instituto Nacional de Aguas Potables, Alcantarillado, SINAPA, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y medio ambiente, para nosotros certificar si existe alguna contaminación. Por otro lado, le estamos exigiendo a ellos los permisos del Ministerio del Medio Ambiente que ellos deben tener para ellos proceder a hacer el trabajo que están haciendo. La respuesta que tuvimos son que ellos tienen un permiso de la zona de Santiago Rodríguez. Aquí estamos en la jurisdicción de Valverde y le estamos solicitando esos permisos a Santiago Rodríguez para llegar a un punto, no a un acuerdo, sino para que ellos certifiquen los procedimientos que ellos están ejecutando en este momento, pero en la provincia de Valverde. Hemos visto que en otras partes del país se está vertiendo un tóxico, un químico también por otras empresas. ¿Puede que esté pasando lo mismo aquí en el río Mao? Bueno, nosotros llevamos la muestra del agua y la vamos a someter ahora con una comunicación al laboratorio del INAPA. Si hay un líquido extraño, entonces los análisis del agua nos los van a decir. Si hay un líquido extraño, la población puede estar seguro que va a haber prohibiciones para hacer esa actividad que ellos están haciendo, pero también va a haber una multa administrativa y hasta judicial en contra de eso. ¿Sometimiento, verdad? En caso debe de... haber sometimiento del Ministerio de Medio Ambiente, porque no es directamente un director de una provincia, sino que es una institución. Ya se les remitirán los informes al Ministerio de Medio Ambiente, al Departamento Jurídico, para que ellos tomen la medida de lugar. ¿Cuántos camiones se han prestado ya, Rubén? Dos camiones. Okay, gracias.